Okay, so we are recording again, and I'm going to share the presentation once again so we can continue, okay? Let me just, okay, we were here. We're there, just let me do some magic tricks here. Okay, so I was explaining point number three, right? Choose your cover article. So it should be something very interesting, right? So I mean, like su insignia, su carta de presentación, un artículo bien atractivo de todos los que vayan a la revista para ponerlo al frente. That's a cover article. Por ejemplo, el cover article que tiene esta magazine se llama Travel of the Month, right? Y aquí esta información, aquí no dice nada, right? Pero es como el cover article, Travel of the Month. Es como el viaje del mes, right? Y tenemos aquí los lugares que se podían visitar en ese Travel of the Month, okay? Algunos cover articles que tenemos acá, como de los más atractivos. Tenemos el Coliseum y los otros, no sé cuáles lugares son, pero obviamente el Coliseo es un buen lugar para ponerlo de insignia en una revista de viajes de Roma, por ejemplo, right? So, vamos a ver. El punto cuatro dice, decide on featured articles, ¿ya? Los featured articles ya son los artículos que se van a incluir ahí, right? Artículo uno por uno, usted va a decir, ok, este es mi artículo insignia, ya, como el más importante, el más atractivo, pero también voy a decidir qué otros artículos, sobre qué, en este caso, sobre qué otros lugares turísticos de El Salvador voy a escribir, ya. Luego está el punto cinco. Permítanme. Ok. Luego está el point number five, dice find your cover image. Ya, el cover image es el fondo, digámoslo así. Ya, esas palmeras que ustedes ven ahí, todo eso, tiene que ser una cover image que llame la atención. Claro, el cover image tiene que ser de alguno de esos lugares turísticos, a los de los que se habla en la revista, no simplemente una imagen bonita, ya. Sino tiene que ser una imagen, aparte de bonita, de que alguno de esos lugares turísticos de los que estamos hablando en la revista, ¿ok? Punto 6 dice, design your masthead. Your masthead quiere decir, vaya, nosotros elegimos el título de la revista que es Travel Pod, en este ejemplo de acá, y luego dice Business, Culture, and Travel, right? Entonces, cuando dice design your masthead, es como darle un buen diseño al título o al encabezado de la revista. En este caso, a Travel Pod. Ahí tiene su tipo de letra, que se ve atractiva, que es bien legible y todo. Eso es diseñar el Travel Pod. O sea, ustedes lo van a diseñar con el tipo de letra que ustedes crean que es más conveniente, ¿ya? Y que se vea atractivo. Luego dice, punto 7, write body articles, que son los artículos que, ok, ustedes ya decidieron cuáles son los artículos de los que van a escribir, ahora escribe el artículo, ¿ya? Escribe esos body articles. Y luego está el punto 8, incorporate graphics, donde ustedes ya incorporan las gráficas, que eso quiere decir como las imágenes que vamos a poner del lugar, porque siempre un artículo tiene que llevar su imagen descriptiva, su reseña del artículo, que puede ser un poquito de historia del lugar, si lo amerita, y las actividades que se pueden hacer ahí. Básicamente eso, imagen del artículo, pequeña reseña imagen del lugar, pequeña reseña del lugar, y actividades que se pueden hacer ahí, en este caso porque estamos hablando de turismo, right? Entonces tenemos ahí, right? Aquí tenemos incluso un poquito más explicado esto, dice, you can have a magazine without a subject. You can't have a magazine without a subject. Think about your area of expertise and the audience you are aiming for, right? En este caso, ustedes, si le están apuntando a una audience que son obviamente turistas nacionales o internacionales, ustedes deciden, y en base a eso, pues también elaboran esa travel magazine. Tenemos aquí, choose the title. So, I've decided to create a travel magazine. Your title should be something and to the point. Pero el título tiene que ir al punto, ya, al punto. O sea, Travel Pod, si es para una revista de viajes, le ponen ahí, por ejemplo, esta Travel Pod, que puede ser de business, que puede ser para nada más conocer la culture, o puede ser travel, que es viajar. Ahí es específico al punto, sin tanta redundancia, sin tanto dar vueltas. Dice, choose your cover article. Dice así,
Every magazine has a cover article which receives the bulk of attention. Ya, o sea, ese es el que va a recibir como más atención. Por eso tiene que ser como un buen enganche para que la gente lo lea y le llame la atención. Dice, both in design and content. Ya sea en diseño, o sea, eso tiene que estar bien diseñado. Ya, ustedes como profesionales en el área de tourism, también tienen, porque es administración turística, right? Tienen que saber hacer estos diseños bonitos, ya, aparte de saber promocionar un lugar, tienen que saber de esto. Entonces, both in design and content, y también en el contenido, saber cómo vender una idea, saber cómo atraer que eso le sea, cómo hacer que le sea atractivo a las personas. ¿Dónde va a ir eso? Bueno, en la reseña que ustedes den de ese lugar, ya. Si ustedes tocan puntos así que llaman la atención bastante, como por ejemplo el del Coatepeque Lake que leímos hace rato, me llama la atención que es un cráter, me llama la atención que se formó hace, ¿qué era? 700 mil años, algo así. Bueno, no me acuerdo. Pero por ahí, se llama la atención eso, que se formó hace muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, tiene que llamar la atención. Dice, in our travel magazine, the cover image will highlight a destination, which will be covered in detail inside. In this case, with cover article travel of the month. Right. Aquí está hablando un poquito de la cover image. 72,000, dice Jose. Very good. Thank you, Jose. 72,000. Okay, so, entonces, prácticamente la imagen que pongamos como fondo tiene que ir relacionado al mejor artículo también. Ya eso es lo que dice acá. El artículo que prácticamente va a ser el cover article del que vamos a hablar principalmente. Luego está el punto 4. Dice, decide on feature articles. Dice acá, decide on feature articles besides the cover article. You should choose 2 or 3 articles to highlight on the cover. Para esos artículos que ustedes decidan ya, que van a ser los cover articles, pueden elegir, dice, 2 o 3. Ustedes elijan 2 nada más porque van a ser nada más 5, ¿ok? Entonces van a elegir 2 que pueden ir acá al frente, ¿ya? Y aquí le van a poner una pequeña reseña. No va a ir tan detallado como ya en las páginas donde esté el artículo. Aquí nada más una pequeña reseña de lugar, así como se nota aquí en la imagen. Ya un poquito, como un dulcito, puede decir, la probadita. Punto 5, find your cover image. What makes a compelling cover? Your eye is drawn to the top and center of the page, so your cover image should have its most interesting elements there, right? Entonces, prácticamente, incluso aquí te está diciendo que casi los ojos de las personas se van a lo más alto de la portada y al medio. Entonces, las cosas más importantes deben de estar ahí. Por eso es que el título debe de ser interesante y atractivo y también simple. Porque está arriba, es el encabezado. Y el cover article que van a utilizar tiene que estar en el centro. ¿Ya? That's why. Design your masthead. Lo que les decía, que ahí vamos a ver el tipo de letra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está, dice, the brand of a magazine is defined by its masthead, time, bold, and national geographic all have iconic masthead. Yeah. These publications use sheriff fonts, billboard, GK, and glamour use sans serif fonts. Aquí les da algunas de las fuentes que utilizan una de las revistas más famosas. The use of the same typeface issue after issue build the consistent brand, while designers can play with the color of the text mask the cover image. De ahí van a jugar con el color del texto, con el tipo de la letra, etcétera, ya porque esa va a ser como la marca de la revista. Luego el punto 7 dice, write body articles. Ahí es donde ustedes ya van a escribir, donde van a hacer el arte, que llamarle la atención a los clientes, poner las actividades así en un párrafo. Y luego dice acá, incorporate graphics. Estas son como las gráficas, right? Les digo, está la imagen del lugar, estaría la descripción del lugar, la reseña, y también en este caso, por ser una revista turística, las actividades que se pueden hacer ahí. Ya, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto nada más como un ejemplo de una gráfica, ya así en general. Pero ustedes lo van a hacer así. Dice, just having a great cover image is not enough. Your magazine needs to have interesting photos and topic and graphics throughout.
In a visual medium, you will draw your readers in by having high quality images accompany your articles. ¿Ya? O sea, tienen que, las imágenes tienen que ser de calidad y bonitas. Ya acompañar, las que estén acompañando el artículo del lugar para que sea interesante. Y bueno, tenemos acá entonces ya la explicación de la actividad. Esto. Voy a explicarles esto y después les voy a dar chance para preguntas si las hay. ¿Ok? Ok, entonces empezamos aquí. Dice que aquí van a trabajar en couples, o sea que lo van a hacer en parejas, ¿ok? Esto va a ser en parejas, esta actividad. Obviamente ustedes pueden trabajar siempre en línea, aunque sea en parejas. Ustedes pues se ponen a diseñar ahí con lo que les toque diseñar y luego lo unen, ¿ya? Y dice acá, make a travel magazine. Eso es lo que ustedes van a hacer. Of the 5 most visited tourist places in El Salvador. De los 5 lugares más visitados, más atractivos de El Salvador. ¿Ya? Check the video of top 45 tourist places. Ahí les puse un video de... ¿Está? ¿Dónde está ese video? Espera. Aquí están en estos complementary resources. Ahí dice video y dice El Salvador top 45 tourist places. Para que se den una idea. Si no, pues lo buscan ustedes. No hay ningún problema. To help you, say. Follow the step from slides 12 to 20. O sea, los pasos que les di de la diapositiva 12 a la 20. ¿Ya? Tienen que seguir esos pasos del mashhead y de todo eso que les estaba explicando. Lo que tiene que incluir. Luego dice el step 7. O sea, el paso 7. When writing your body articles, you must include a brief explanation of the place. ¿Ya? O sea, cuando escriban los body articles, tiene que una pequeña explicación o reseña del lugar. Ahí pueden ver el ejemplo, dice en la diapositiva 7 y 10, que es lo que les mostré del Tunco y del lago de Coatepec. An explanation of the activities that tourists can do there. Y una explicación de las actividades que los turistas pueden hacer ahí. Y los ejemplos están en la diapositiva 8 y 11. ¿Ok? Pueden utilizar Microsoft Publisher o pueden utilizar cualquier otro medio para diseñar una revista que ustedes quieran y que puedan utilizar, ¿ya? No solo, les pongo Microsoft Publisher aquí como una opción, pero si quieren utilizarlo en otro lado, pues háganlo. Claro, y algo que no he puesto aquí, pero tiene que ser así, eso tiene que ya estar acabar, o sea, me lo tienen que mandar en un formato PDF, porque es una magazine, ¿ok? Es una revista. Luego dice, upload your travel magazine to Canvas in week 8. Ok, bueno, no es la week 8, creo que es la week 6, la de nosotros. Y pues tendrán hasta el 12 del 2021 para entregarlo. Lo voy a evaluar con una rúbrica y es el 10% del laboratorio 1 del periodo 2. Ahora, ¿quién tiene questions? ¿Preguntas? Preguntas, questions. Hello. Questions. No hay questions. Quiero irme acá a esto de Canvas ahorita. Por si acaso me estoy olvidando de algo. Come on. Okay. Sí, aquí dice, o sea, súbanlo en la semana 6, right? Es la semana 6. Aquí les digo, use Microsoft Publisher or, y aquí me equivoqué porque esto solo lleva una O, or any other tool you feel comfortable with, ¿ok? O cualquier otra herramienta con la que se sientan cómodos. Y dice, todo claro, dice Marce, ok, very good Marce, me gusta eso. Bueno, entonces, si le llega a surgir alguna pregunta mientras estén haciendo la actividad, siéntanse cómodos, cómodas de preguntarme en el chat o de preguntarle al señor Rubén y a Jennifer, ¿ok? Eso sería todo. Les deseo que pasen una feliz tarde y cuídense mucho. Bye, bye.